También decir una o dos frases, o sea, puede ser con guión también.
Lo ser un actor muy grande ya es difícil, pero participar en Hollywood y ver cómo se lo tocaste. sea, no es complicado estar dentro del país y poder realizar ese tipo de trabajo para un extranjero. No, no es complicado. Lo único que ya te digo son cosas puntuales. No, no tienes un sueldo mensual, sino que cada día te van llamando. Te dicen, hoy tenemos un rodaje aquí, hoy tenemos una serie allá. Hay muchas series también. Muchas películas que hay. Sabes que se hacen como 900 películas al año. Es una locura. Todo el día hay 700 rodajes. En Bombay hay una ciudad de cine que están afuera, y la ciudad te llevan allí. Y es toda una ciudad de teatro. Entonces ahí se programan todas las series, todas las películas. ¿Qué hace? ¿Qué Hollywood? Tiene más que Hollywood. Bueno, gracias. Nada. Sí que tiene relación porque sabes que Krishna es una de las traducciones del hinduismo, es uno de los dioses del hinduismo, es Krishna cuando era pequeño. Pero Krishna es una religión aparte, donde ahora solamente hay Krishna aparte, principalmente. Es una religión aparte que tiene rituales diferentes, etc. Eso me sorprendió un montón porque aquí es muy expandido en Latinoamérica, a veces de España. No, sí, pero es todo, ¿eh? La Argentina está aquí, la hay. Bueno, en todos lados, ¿no? Sin música no lo puedes bailar. Bueno, pero todos los que bailan no se cantan. Claro, la música y la danza están muy, muy arraigadas. Yo creo que aquí pasa un poco más con el rock, ya lo decía antes, pero sí es verdad, está por todas partes. Es una mejor desarrollada aquí de No se puede estar igual. Depende del niño, de la región, depende de la ocasión, pero sí, normalmente usan más que esto, usan sin sari, las chicas. Es una así, tiene el pelo y algo sobre la tela, pero no se pasa suelo. Claro. Pues esto me lo también en Argentina y en España y en Lima, de otro país. Aquí también hay algunas y después de la India cuando vuelve. En la India dicen que es el primer. Este se llama Chica. Chica. Chica y luego está los La última ya, ¿eh? La última. En España. En España hay profesores de la lengua. Flamenco. ¿Dónde está el humano? Vamos. Gracias, chicas. Bien, vamos con el pan.